Tentativamente está la elección al Comité Directivo Estatal para el 28 de septiembre. Se estaría iniciando la campaña aproximadamente el 14 de agosto. Yo creo que esto tenemos que esperar la convocatoria, tenemos que esperar los tiempos para que el Comité Directivo la publique, pero más o menos esos son los tiempos que traemos en en el partido. Aquí la idea es que salga un partido fortalecido, que salga un partido unido, que salga un partido en el cual seamos una opción de gobierno para los duranguenses, y eso estamos trabajando. El PAN tiene que demostrar que somos un instituto democrático que le apuesta a la democracia, puesto que somos el único instituto político, el único partido que le está apostando a abrir sus decisiones más importantes a la militancia. Y eso hay que aplaudirse, hay que remarcarlo, porque ningún otro partido pues está haciendo este ejercicio. Confiamos en el Comité Directivo Estatal, en su presidente, puesto que tiene una gran responsabilidad, una gran obligación en este sentido, precisamente de tener un piso parejo, una cancha equilibrada en la cual todos los que compitan estén satisfechos con el proceso interno, y el que gane bien ganado y el que pierda bien perdido. Yo creo que eso es la democracia, y nosotros en el Partido Acción Nacional le apostamos a eso.